¿Cuántos puntos vas a montar? 8 para cada labor. 2 de orilla y 3 de separación de los motivos. O sea, son 16, 18, 21. 1. Este es el motivo que se va a estar trabajando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y anudando. Y hacemos todas las vueltas, todos los puntos en revés para que nos aparezca en derecho. Después de montar los puntos, hay que pasar todos los puntos al revés para que me aparezcan en derecho. Y aquí hacemos punto de orilla, un revés de separación de puntada y hacemos dos puntos juntos hacia la derecha, como nos indica aquí, y tejemos 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos. El círculo indica lazada y 2 derechos. La lazada sustituye, reemplaza el punto que agarramos juntos acá. Aquí agarramos dos puntos, si no le hacemos la lazada aquí, nos queda un punto menos. Y estamos trabajando sobre 8 puntos, 2, 4, 6, 8. Pero si no hacemos la lazada aquí, en primera no nos queda el hoyito que marca la labor. Y en segunda se nos disminuye la prenda un punto. Un punto. Uh-huh. Hacemos un revés de separación de puntada y volvemos. Dos puntos juntos. A la derecha. Cuatro derechos. Uno. Dos. Tres. 4, lazada, 2 puntos derechos, revés de separación de puntada y punto orilla. Aquí solo estoy trabajando 2 motivos de la labor. Hacemos por el lado revés los puntos como nos marca, donde es revés, donde es derecho, y la lazada la tejemos en punto de musgo para que se nos defina el hueco de la labor. Si se nos presenta el punto en revés, lo hacemos en revés, y si se nos presenta en derecho,
lo tejemos en derecho. Y la lazada la hacemos siempre en revés de musgo para que se defina el hoyo, el hueco. Aquí hicimos esta vuelta, vamos con la siguiente. Y hacemos punto de orilla, revés de separación. Y hacemos dos puntos juntos. A la derecha, empalmado. Y tejemos 3 derechos, lazada, un derecho, lazada y 2 puntos. O sea, como indica aquí, lazada, 2 puntos juntos empalmados, 3 puntos derechos, lazada, un punto derecho, lazada y 2 puntos juntos. Aquí hacemos 2 puntos juntos al principio, 2 puntos juntos al final, porque hicimos 2 lazadas con un punto derecho de separación. Volvemos, hacemos el revés de separación de puntada, hacemos 2 puntos juntos a la derecha, 3 puntos derecho, lazada, derecho, lazada y 2 puntos juntos. Punto revés de separación y el punto de orilla, porque nada más estoy trabajando 2 motivos. Y al revés hacemos los puntos como nos aparezcan. Cuando nos aparece en revés, lo hacemos en revés. Cuando nos aparece en derecho, lo hacemos en derecho. No olvidando que los puntos de lazada los tejemos en punto de musgo para que se nos defina el hueco de la labor. Y seguimos, punto de orilla, punto revés de separación y hacemos 2 puntos juntos a la derecha, 2 puntos derechos, 2 puntos derechos, lazada, derecho, lazada y aquí hacemos un derecho y 2 puntos. Es esta vuelta. Revés de separación. Iniciamos el otro motivo. Son 2 puntos juntos, 2 derechos, lazada, derecho, lazada, un punto derecho, 2 puntos juntos a la izquierda. Revés de separación y ya vamos en la 2, 4, sexta vuelta. Miren, aquí van quedando 1, 2, 3 huecos y aquí van quedando 2. Llevamos 1, 2, 3 huecos y aquí 2. Nos faltan
6 vueltas para terminar, 3 de derecho y 3 hacia el revés, y llevamos 3 de derecho y 3 de revés. Vamos por mitad de la labor. Y seguimos, un punto de orilla, punto de revés de separación, dos puntos juntos a la derecha, un derecho, porque ya vamos aquí, y hacemos lazada, un punto derecho, lazada, dos puntos derechos y dos puntos juntos a la izquierda, y terminamos ese motivo. Y hacemos aquí dos puntos juntos a la derecha, uno derecho, lazada, uno derecho, lazada. Aquí ya son dos derechos y dos puntos juntos a la izquierda, punto revés de separación y mi punto de orilla. Y vamos con la penúltima vuelta de derecho, y hacemos punto de derecho, punto revés de separación. Mira, este hilo se abrió, vamos a componer ya, y hacemos dos puntos juntos, que viene siendo este, lazada, un punto derecho, lazada y tres puntos derechos. Vamos en esta vuelta y hacemos dos puntos juntos a la izquierda. Y seguimos, dos puntos juntos hacia la derecha, lazada, un derecho, lazada, tres derechos y dos puntos juntos, revés de separación y mi punto de orilla. Y vamos con nuestra última vuelta de derecho. Y solo se encuentra una lazada y dos puntos al final. Así es que empezamos con mi punto de orilla, mi punto de separación, y hacemos dos derechos, lazada, cuatro derechos y dos puntos juntos a la derecha, dos derechos, lazada, cuatro derechos y dos puntos juntos a la izquierda,
le hacemos su vuelta de revés de complemento. Y mira, la secuencia de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Y esta separación que lleva de punto revés hacen que se defina como si fueran unos cuadros partidos a la mitad con su respectiva costillita de calados en medio en forma triangulada. Una comadre que tengo en una ocasión tenía una blusa con esta puntada y le dije, oye Juanita, qué bonita está la puntada de tu blusa. Y me dice, sí, se llama de olas. Y le dije, ay, si de olas yo conozco otra. Y me dijo, no, es que hay diferentes puntadas de olas. Entonces yo aquí les muestro el video de esta puntada. Aquí no se aprecia mucho la labor porque solo son dos dibujos, pero ya cuando se hace la prenda pues ya se ve un poco mejor. Y así también le voy a, de esta puntada también le voy a hacer otro chaleco a otra de mis nietas. Y la puntada lleva 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas, porque aquí en el frente nada más tenemos 6, pero hay que contar también las vueltas de revés, y las vueltas de revés las tejemos como se nos presenta en el revés, sin olvidar que el punto de lazada, el cero, y que aquí en la aguja es una vuelta cargada, ese se hace en revés de musgo por el lado revés para que nos venga quedando este hueco, porque si no lo hacemos en revés de musgo no nos viene quedando este hueco, se cierra la puntada. Bueno, pues esta es la puntada que el día de hoy me dijo Daniel que yo se las mostrara y que les indicara cómo es que se hace, y aquí está el diagrama. Aquí lo que mi mamá explicó, que hay un punto de revés, que es la separación de puntadas. Entonces, y por el revés se ve derecho. Nos aparece en derecho. En el derecho es revés y en el revés es derecho. Por eso es que les digo que los puntos se tejen como se presentan. Si en punto revés ya se me presenta el derecho en revés, lo hago en derecho, porque acá en el revés, en el derecho yo lo necesito en revés, y en el revés pues me aparece en derecho. Y un punto para subir vuelta. La orilla, pues toda labor siempre debe de tener un punto más de orilla. Entonces vámonos aquí. Siempre el punto múltiplo de la puntada más uno de orilla. Nada más que aquí el punto múltiplo de la puntada es de 8, 2, 4, 6, 8. Pero entre puntada y puntada hay que ponerle cada 8 uno revés de separación. Entonces lo que está explicando mi mamá es de que debe de haber un punto aquí de orilla, un revés de separación, el motivo de 8, que es este motivo de 8, un medio punto, no, un punto revés de separación, y luego los otros 8, o los otros 8 de los motivos, revés de separación, 8, y así podrán trabajar sus labores n número de veces,
repitiendo los patrones. En la muestra blanca, ¿dónde está? Aquí está. En esta muestra blanca. Sí, los tiene. Está el revés, de separación. Esto se hace con la finalidad de separar la labor. Y aquí sería un revés y otro. Entonces, así es la metodología de mi mamá. Este sería el motivo. Este sería el trabajo. Cada 12 vueltas se el trabajo. Uh-huh. Y después de este motivo hay que dejar un revés y un derecho. Se sigue con los 8 y se sigue con los 8. Porque la siguiente, mira, aquí termina aquí con la lazada, entonces en la siguiente vuelta la lazada va hasta acá. Uh-huh. Y luego sigue así. ¿Cómo va? No. Es así, sigue así, tache, y así. Y luego sigue así y así. No, ya. Uh-huh. Se sigue la secuencia. Porque la otra lazada. No, se seguiría así. 1, 2, 4, 3, 4, lazada ahí y 2 ahí así, y luego es esta de acá. Uh-huh. Y luego entraríamos aquí con 2 y luego 3, 1, 2, 3, la lazada iría aquí y no se cruzan, la por lazada eso no y... se le hace, no se le hace vuelta de separación. Uh-huh. de puntada, sino se sigue la secuencia para que vaya como culebrito. Lazada, derecho, lazada, un derecho, y se sigue el mismo patrón. Se sigue el mismo patrón para arriba. Entonces es dejar un punto para subir vuelta, un revés de separación, el motivo de ochos, un revés entre medio para separar los motivos. Separar los motivos, porque de otra manera sería un punto para aumentar vuelta y serían 8 del motivo, más otros 8 del motivo, más otros 8 del motivo, más otros 8 del motivo, y ahí la labor se iría apelmazando. Entonces, a mi mamá le gusta trabajar así y dejar uno de separación. Y dejar un punto de separación. Que por el lado derecho se me aparece en revés. Y por el lado en revés se me aparece en derecho. En derecho. Y les vamos a mostrar por acá el chaleco que estabas trabajando. Ayer. Cuéntales. Este lo empecé el jueves en la noche. Monté puntos y nada más le hice la primera ola y de ahí me acosté porque ya estaba cansada. El jueves le tejí casi hasta llegar a sisa porque este era para mi hija. Pero le quedó chiquito porque no le tomé bien medida. Y le dije, lo voy a desbaratar y lo voy a empezar de nuevo. Y me dice, no lo desbarates, ya le tejiste toda una bola y ya casi llegaba yo a sisa. Porque aquí en el lado revés se ve hasta donde le había tejido, porque ya había tejido toda una bola. Aquí está, había tejido todo esto y ya lo iba a desbaratar. Y dice Neri, no lo desbarates, hazlo mejor a mi hija. Y llegó Daniel y le digo, lo voy a desbaratar. Y dice, no, mejor hazlo pa' Citlali. Y ya
Ya le seguí y el jueves le tejí mucho. No, el jueves lo monté, el jueves le hice muy poquito, el viernes le tejí casi todo hasta acá. El sábado ayer pues le flojé un poco, pero lo terminé todo, todo, todo en cuestión de tejido. Y hoy en la mañana le pegué los botones, le uní los hombros y le pegué este ribetito que lleva aquí, porque este chaleco no tiene costuras a los lados, está hecho completamente de una sola pieza. Miren, y yo nada más, no hay costuras, no hay costuras para nada. Y yo nada más, lo único que costuro son hombros. Aquí está la costura. Y el ribetito de cuello, que ya lo costuré, el ribete de cuello, de la secuencia de cuello. Ahí está la costura con hilo rojo. Es lo único que le costuro a los chalecos, porque pues yo ya aprendí a ser un poco floja con mis trabajos. Yo, ¿para qué voy a trabajar tanto y voy a montar el delantero derecho y el delantero izquierdo y la espalda? No. Cuando les voy a poner puntada adelante, pues le pongo puntada adelante y atrás lo hago liso. Pero yo hago me gusta hacer mis labores de una sola pieza. Y me gusta ponerles aquí al final, pasarle la aguja circular y hacerle el ribete de resorte. Pero como este chaleco no tiene resorte de inicio, su resorte es la ola, y como tan a la mano se me acomodó, llegar a sisa con la puntada de la ola, bueno, pues dije, pues mucho más a mi favor, porque de ahí hice disminución de sisa y le puse el mismo punto de musgo que lleva en los ojales, se lo puse en la manga. En el ribete de manga, aquí en el boca manga, no, como no lo comencé con resorte, lo comencé así, pues así le seguí la secuencia. Y como lo hice en el mismo tejido, pues me lo hice en 3 días. Jueves que lo monté en la noche, me lo hice entre viernes y sábado, porque hoy nada más costuré hombros y el ribete del cuello. Y este es un chaleco que va a ser para mi nieta Citlali Cordero. Bueno, pues esperemos que la clase les haya servido de cómo trabajar los patrones. Y este es el patrón que se trabajó el día de hoy, un motivo de 8 puntos. Este motivo lo estaré publicando en el grupo de clases gratis de tejido. Y pues aquí se los dejo para que le pongan pause al video y lo logren copiar en alguna libreta y sigan las instrucciones y traten de hacer este trabajo de que en cada motivo haya una separación de revés, porque este se ve mucho en las trencitas. Para poder separar las trenzas, meter un las punto olitas, porque son como olitas. Y pues bueno, los invitamos a que se suscriban al canal y sigan los videos de tejido a gancho, de tejido con aguja y las clases de bordado. Y recuerden suscribirse al grupo de bordado que se llama Clases Gratis de Bordado Mexicano en Facebook, donde pueden subir sus labores y yo les estaré dando algunas observaciones para que sus bordados crezcan. Entonces, nos vemos pronto. Cuídense. Y que estén bien. Bye.